Esto es así, si nos organizamos, vamos todos. ¿Por qué? Porque hay una nueva fecha. Hace muy poquito, hace horas, se abrió la venta de las entradas para ver a Coldplay en River. ¿Cuándo? El año que viene, el 2022, el 25 de octubre. Pero la gente que está esperando ahí 25, 30 minutos en la cola virtual, en la fila virtual, encontró una hermosa leyenda, un cartelito que dice que quedan las últimas localidades, por supuesto, para ver a Coldplay para el día 25, pero hay anuncio de una nueva fecha el día 26 y eso nos pone muy contentos. ¿Habrá otras? Probablemente sí. Por lo pronto, mientras confirmamos ya que tenemos a Coldplay con las entradas en venta con una nueva fecha para River en el día 26 de octubre, nos vamos a otra gran fecha que se viene y es la última del Cosquín Rock. La última del Cosquín Rock, vamos con eso, ¿les parece bien? ¿Por qué? Porque la Mona Jiménez es de la partida más los Erasure. No sé por dónde quieren arrancar, yo quiero arrancar con la Mona. ¿Está muy bien? ¿Sí? Vamos con él, dale. Lo vimos en el Lollapalooza y desde ya que queríamos, lo queremos tener en el mundo del rock. Entonces, el gran anuncio de este mediodía es que la Mona Jiménez va a cerrar el Cosquín Rock, la fecha del 13 de febrero. La Mona Jiménez, gran amigo, o sea, un personaje admirado por todos los rockeros. Entonces hay muchísima gente que seguramente va a estar con él. Por lo pronto no hay confirmación de nombres, pero sí está la emoción. La Mona y sus amigos rockeros, así se titula este encuentro, que viene a ser el cierre del festival más importante de América Latina para este Cosquín Rock 2022, que recupera la presencialidad, que tiene un montón de gente que va a querer estar allí participando del escenario con la Mona, que a sus 71 años ya tiene 36 millones de discos vendidos. Bueno, grabó 90 discos y tiene 36 millones de discos vendidos y una comunión con su público que es absolutamente inoxidable y que tiene que ver con eso de derribar fronteras, de celebrar la música como sea. Así que la Mona Jiménez cierra el Cosquín Rock. Hacía rato que querían. Bueno, ahí lo van a tener entonces. Y decía que Erasure también era parte de las novedades de este mediodía. ¿Por qué? Veo un productor ejecutivo bailando, lo estoy viendo, me lo imagino. Sí, Weinstein. 23 de julio es la fecha. Erasure, confirmadísimo también para visitar una vez más. Están grandes, pero siguen moviendo a todo el mundo. Están haciendo su presentación con The Neon, así se llama el último trabajo de los Erasure que acaban de presentarlo. Las entradas se ponen a la venta para ver la dupla que han conformado hace muchos años atrás, Andy Bell y Vince Clark, el día 15 de diciembre en el Movistar Arena van a estar, ¿eh? Sí, los temas son los de siempre, no importa que hagan canciones nuevas, todos cantamos la misma y nos encanta. Erasure, una vez más, un poquito de respeto, por favor, el 23 de julio van a estar en la República Argentina y todos vamos a estar cantando.